Entendemos que ahí lo que ha sucedido es una cuestión administrativa, nada más que eso, y pronto, digamos, se va a restituir esa pensión, como la de todas. Aprovecho por ahí el espacio para otras personas que estén atravesando por ahí por la misma situación. Acá hay una pensión que estaba mal dada, no por haber sido dada, sino por el tipo de pensión que se había otorgado. Comunicados con la familia, ellos obviamente, más allá del malestar que ha generado todo esto, comprenden la situación. De hecho, ya me han comentado que han iniciado los trámites para que se les otorgue la pensión que corresponde, y bueno, obviamente a disposición no solo de esa familia, sino de todas las familias que estén afectadas por un caso similar. ¿Por qué no se evalúa primero antes de cortarla? De ahí, sinceramente, digamos, desconozco por ahí la cuestión más interna respecto de el proceso de evaluación, porque así como hay algunas que se cortaron, hay otras que no. De todas maneras, sí me parece que, y esto a modo de autocrítica de lo que sería, digamos, la Administración Nacional, sí me parece que se podría haber avisado o de alguna manera notificado que esto iba a suceder para que la comunidad, digamos, pueda saber de que si tiene algún tipo de pensión, tenga un margen de tiempo para averiguar cuál es su situación, si eventualmente tiene que presentar alguna documentación para poder digamos, retenerla o lo que fuere, tuviera tiempo para hacerlo. En eso sí me parece que hay una falla. Digo, ¿qué pasa que no vienen las designaciones a organismos relevantes como por ejemplo el ANSES? Del día 1 la Administración Nacional está haciendo un reordenamiento y auditorías en todos los organismos nacionales. Entonces muchas veces las designaciones vienen retrasadas justamente por esa situación. Entiendo yo que para el caso de ANSES en particular deberíamos estar en estos días para que finalmente conozcamos quién va a estar al frente de esa. Te cambio de tema, que tiene que ver con el posicionamiento del gobierno nacional respecto al conflicto reciente entre Irán e Israel. La situación en la que pone el posicionamiento que ha hecho Milei a la Argentina. Digo, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tenés al respecto? Me parece que hay un posicionamiento clarísimo, yo lo veo como algo sumamente acertado. Y después, bueno, habrá que ver, esperemos que el conflicto no escale. Es un conflicto que tiene ya muchos siglos de desarrollo. Para un país tan joven como la Argentina es por ahí quizás difícil comprender, pero eso no quita que la Argentina tenga que tomar una posición. Yo creo que la neutralidad nos ha costado muy caro en la historia de la Argentina, porque no se puede estar bien, como se suele decir, con Dios y con el diablo. Hay que tomar posición. Digo, y la posición en la que hoy nos encontramos, digo, hace recientemente nada se supo un fallo en donde, bueno, se adjudica la autoría de los atentados a AMIA por parte de Irán. Digo, ¿este posicionamiento no pone en peligro? Ponernos o no en peligro dependerá de las decisiones que tome la Argentina. Y por eso mismo también hacía alusión a que ojalá que el enfrentamiento y todo el conflicto en Medio Oriente no siga escalando, porque naturalmente, digamos, que de escalar se van a ver involucradas otras naciones, y bueno, ahí Argentina tendrá que decidir qué es lo que considera, qué es lo que quiere hacer, y eventualmente ahí podríamos hablar de algún peligro, pero yo hoy por lo menos no veo esa situación.